Ahora presentamos En Paz Me Acostaré, para que tu sueño sea grato. Antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En Paz Me Acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En Paz Me Acostaré, producido por Ministros de la Palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a este su espacio En Paz Me Acostaré, producido por Ministros de la Palabra. Lunes, miércoles, viernes y domingo, al ser las 8 de la noche, tenemos una hora de palabra fresca, voz del cielo, a través de las ondas radiales de su emisora cristiana online Vino Nuevo Radio, y también en video y en vivo en directo por medio de su plataforma de Facebook Live, Ministros de la Palabra, en su plataforma de Facebook Live. Como todos los domingos últimos, hemos estado desarrollando una serie de misterios revelados acerca de las cosas que van a acontecer antes del fin. Y hoy nos corresponde el misterio revelado número 4, que hemos titulado El Ministerio de los Ángeles. ¿Y por qué vamos a hablar acerca de esos seres celestiales creados por Dios? Porque al final de los tiempos, los ángeles van a tener funciones, tareas, labores muy importantes que van a desarrollar por instrucción precisa de parte del Eterno. De eso hablaremos en la siguiente hora. ¿Pero qué le parece si oramos antes? Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de traer tu palabra en esta noche. Gracias por lo bueno que tú eres, Señor, el privilegio que nos das de poder servir a otros a través de tu palabra. Bendecimos los corazones que se han abierto en esta noche, aquellos que han puesto su atención a través del audio, a través del video, para recibir de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad durante toda esta transmisión. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Excelente. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, dice la palabra del Señor: hay cosas que Dios mantiene en secreto y que solo Él conoce. Secretos que el Señor nuestro Dios no nos ha revelado. Pero hay cosas que nos han sido reveladas a nosotros y a nuestros hijos para que las obedezcamos para siempre. Y esas cosas que Él nos ha revelado son sus mandamientos. Recuerde que a usted no se le va a responsabilizar, hermano y hermana, por aquello que usted no conozca. Usted se puede declarar inocente por aquello que usted no sabe que existe. Dios no le va a recriminar eso. Pero Dios sí le va a demandar aquello que le ha revelado y lo que usted ha hecho con esa revelación. Estamos hablando de los acontecimientos de los últimos tiempos. 11 misterios que Dios ha revelado. Y uno de ellos es todo el trabajo que van a realizar los ángeles conforme se acerquen los tiempos finales. ¿Y para qué lo revela Dios? No necesariamente para darlo a usted por enterado. Dios quiere que usted se involucre en el plan estratégico que Él tiene y que se convierta usted en un emisor, en un mensajero, en una persona confiable que puede llevar ese mensaje a otras personas que necesitan escucharlo. Hablando de los ángeles, la palabra ángel se traduce como mensajero. Y los ángeles son seres espirituales, cuyo nombre precisamente les viene por la función que ellos realizan entre Dios y el hombre. Aparecen más o menos unas 400 veces en la Biblia. El escritor de los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 14, dice: porque los ángeles son solamente espíritus que sirven a Dios
y Él los envía para ayudar a toda la gente que Dios habrá de salvar. Vea qué importante. Una de las funciones principales que desarrollan esos seres espirituales y creados por Dios, dice que son solamente espíritus que sirven a Dios, no deben ser adorados, como lo vamos a ver ahora más adelante, no deben recibir un reconocimiento más allá de lo que se ha establecido, simplemente ellos sirven a Dios. Y es importante una tarea esencial que ellos realizan. Los ángeles son enviados por Dios para ayudar a toda la gente que Dios habrá de salvar. O sea, dicho de otro modo, los ángeles han sido colocados en función de ayudarle a usted y de ayudarme a mí. Ahora, como lo vemos a lo largo de las Escrituras, los ángeles tienen un orden y también una posición dentro de todas las huestes celestiales. Tal vez el más importante que aparece mencionado en la Biblia es el arcángel Miguel. Usted lo ha escuchado, lo ha leído tal vez, y es el ángel principal tanto en poder como en autoridad. Cuando vamos al libro profético de Daniel, en el capítulo 10, versículo 13 y 21, aparece expresado un acontecimiento donde Daniel tiene su aparición. Dice la palabra del Señor, Daniel capítulo 10. Durante 21 días el príncipe de Persia estorbó mi camino, pero vino en mi ayuda el ángel Miguel, uno de los príncipes de más alto rango. Miguel es un arcángel, quiere decir que no es un ángel cualquiera, sino que es un ángel de alto rango. Y dice que en mi lucha contra ellos solo me ayuda el ángel Miguel, el protector de ustedes. Quiere decir que Miguel, como lo vemos en otros pasajes de la Escritura, es un ángel protector. Un ángel que podríamos decir que se equipara con Satanás en cuanto a rango y que tiene mucho poder y se convierte en un ángel protector. Esa es la misión más importante del arcángel Miguel. En Judas, el libro penúltimo de la Biblia, se encuentra antes del Apocalipsis, tiene un solo capítulo y el versículo 9 vuelve a mencionar al arcángel Miguel cuando dice: ni siquiera el arcángel Miguel, el jefe de los ángeles, se atrevió a hacer algo así. Cuando Miguel peleaba con el diablo para quitarle el cuerpo de Moisés, no lo insultó, sino que solo le dijo: que el Señor te castigue. Miguel vuelve a aparecer otra vez en el libro de Apocalipsis, en uno de los eventos más relevantes que aparece en ese libro de Revelaciones, en el capítulo 12, versículo 7, cuando dice: se libró entonces una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, que están bajo su mando, pelearon contra el dragón. El dragón es un símbolo de Satanás. O sea, pelearon contra Satanás y sus huestes de ángeles. Hay una gran batalla que se libra en el cielo entre el arcángel Miguel y los ángeles de Dios y Satanás y sus ángeles caídos. Hay una gran batalla entre estas dos fuerzas espirituales, entre el bien y entre el mal. Hay otros ángeles creados que los hemos conocido cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, allá por el capítulo 4, a partir del versículo 6, y es aquellos famosos seres angelicales que se llaman los cuatro seres vivientes. Aparecen dentro de la corte celestial, aparecen delante del trono. Y dice la palabra del Señor en Apocalipsis 4, hablando de estos otros ángeles: en medio y alrededor del trono habían cuatro seres vivientes, llenos de ojos por detrás y por delante. El primero de aquellos seres vivientes tenía forma de león, el segundo de toro, el tercero tenía un rostro humano y el cuarto parecía un águila en pleno vuelo. Juan está relatando lo que ve. Recuerde, hermano y hermana, Juan es un ser humano, como usted y como yo. Le damos el beneficio de la duda porque Juan está viendo cosas
que están aconteciendo en el cielo. Juan utiliza símiles, comparaciones. Apocalipsis es un libro lleno de simbologías. Juan está tratando de interpretar lo que ve, porque tiene que escribirlo para que usted y yo lo leamos y también tratemos de entenderlo. Juan dice que ve cuatro seres vivientes llenos de ojos. Cuando hablamos de un ser que está lleno de ojos, lo que denota es que está lleno de sabiduría y está lleno de inteligencia. Dice el primero forma de león, el segundo de toro, el tercero un rostro humano y el cuarto parecía un águila en pleno vuelo. Cada uno de ellos tenía seis alas y estaba cubierto de ojos por dentro y por fuera. Y día y noche decían, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Vean qué interesante, día y noche. Parte de sus funciones, de esos cuatro seres vivientes, es estar día y noche diciendo Santo, Santo, Santo. Están delante del trono, están alabando al Señor mañana, tarde y noche y reconociendo al Dios Todopoderoso. Estos seres vivientes, cuando vamos al libro profético de Isaías, estos seres vivientes, Isaías los llama serafines. Serafines, Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 3. Recuerde que si no tiene tiempo de anotar los pasajes o escribirlos, a partir de las 9 de la noche puede volver a repasar ese mensaje y con toda la calma del mundo puede ir tomando nota de todos esos comentarios y versículos que estamos dando. Tenemos apenas una hora de transmisión y tratamos de abarcar los conceptos más importantes del tema que desarrollamos. Por eso es que es nuestro interés que usted en este momento esté prestando toda la atención a la palabra del Señor. Dentro de una hora usted puede volver a consultar ese mensaje porque va a quedar grabado en nuestra carpeta de videos. Lo invito porque tenemos más de 70 mensajes ya en nuestra plataforma acerca de diferentes temas de la vida cristiana que a usted le pueden bendecir y que también usted puede compartir. Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 3. Yo vi al Señor el año que murió el rey Usías. Ocupaba un trono sublime y el templo estaba lleno de su gloria. Sobre él revoloteaban poderosos serafines de seis alas. Ahora Isaías me da una característica física, por decirlo de alguna manera, aunque sean seres espirituales. Dice Isaías que él ve que tienen seis alas. Con dos alas se cubren el rostro, con dos alas se cubren los pies y con dos alas vuelan. Hermano y hermana, no me pregunte cómo pueden ser o a qué se parecen esos seres angelicales, porque Isaías también está tratando de interpretar lo que está viendo. Seis alas, dos para taparse el rostro, dos para cubrirse los pies y dos para volar. Y dice Isaías, continuando la lectura del capítulo 6 de su libro, que en gran coro antifonal, en la visión que está teniendo el profeta, él los ve que están cantando. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. No solo Juan tuvo el privilegio de ver esos seres, sino que Isaías, 700 años antes de Cristo, también los vio en una visión. Ahora, los serafines, que ahora vamos a ver que se diferencian de los querubines. Los serafines tienen seis alas. Los querubines, que también aparecen en una visión de Ezequiel, los querubines tienen cuatro alas. Pero los serafines ocupan una posición muy elevada en la organización de Dios, puesto que se les encuentra al servicio del trono de Dios. Ellos están presentes día y noche delante del trono. Ezequiel, en el capítulo 10, versículo 20-21, ve otros seres celestiales. Y estos seres, Ezequiel los llama querubines. La diferencia entre querubines y serafines, si queremos diferenciarlos de alguna manera, racionalmente hablando, los serafines tienen seis alas y los querubines tienen cuatro alas. Ezequiel, capítulo 10, versículo 20-21, dice:
eran los mismos seres vivientes que había visto debajo del Dios de Israel junto al canal Kebar, y me di cuenta que eran querubines. Ezequiel tiene una visión de lo que está sucediendo en una dimensión desconocida para el hombre natural o racional, pero a Ezequiel se le permite poder ver a estos seres angelicales. Dice que cada uno tenía cuatro caras, cuatro alas y algo semejante a manos humanas bajo las alas. Impresionante la visión del profeta Ezequiel. A diferencia de los serafines, decíamos anteriormente que los serafines son seres angelicales que están en posiciones elevadas al servicio del trono de Dios. Pero los querubines, según la Biblia, según lo que nos indica la palabra del Señor, y aquí no estamos esgrimiendo criterio humano, ni lo que me parece, ni lo que me soñé, absolutamente nada. Yo me baso en lo que dice estrictamente el canon de los 66 libros que conforman las escrituras, que totalmente aceptadas por los creyentes. Los querubines son seres guardianes. Génesis capítulo 3, versículo 24, dice: Dios expulsó a Adán y Eva una vez que el hombre y la mujer han pecado comiendo del fruto prohibido. Entonces Dios los expulsa. Y luego puso al oriente del jardín del Edén unos querubines y una espada en llamas que giraba para cerrar el camino de regreso al árbol de la vida. Adán y Eva son expulsados del Edén y ya no se vuelve a permitir nunca más la entrada a este hermoso lugar. Hay una espada que está girando, evitando la entrada, pero también hay unos querubines, los cuales se convierten en seres angelicales y guardianes que detienen el ingreso a este lugar. En Éxodo capítulo 25, versículo 18 al 20, dice que dice Dios, girando instrucciones respecto a la construcción del tabernáculo, a todos los utensilios que se iban a requerir, Dios dio una serie de detalles precisos en cuanto a la construcción de esta tienda de campaña en la cual su presencia iba a descender para estar con su pueblo Israel. Uno de los utensilios que se crean o se construyen es el arca del pacto. Y dice Dios, girando instrucciones, en el versículo 18 del capítulo 25 de Éxodo, dice textualmente: Después construye dos querubines de oro martillado y colócalos en los dos extremos. Sobre la tapa del arca iba a construir dos querubines, uno viendo al otro. Pongo un querubín en un extremo de la tapa y el otro, dice, en el otro extremo, formando una sola pieza con la tapa. Los querubines deben estar frente a frente mirando hacia la tapa y sus alas se extenderán por encima cubriendo el cofre. Dios le giró una instrucción a Moisés de que construyera dos imágenes artísticas, porque no eran para adoración, sino que eran para fines artísticos, las cuales iban a colocarse sobre la tapa, viendo hacia la tapa con las alas extendidas, y ellas iban a simular protección sobre el arca del pacto. Dios entonces reseña y le dice a Moisés cómo es que tenían que construirse estas figuras. La Biblia nos menciona también otros seres celestiales, como por ejemplo los ángeles, que no tienen mayor rango, ángeles que están en una posición, podríamos decirlo de alguna manera, en una posición de soldado raso, todos idénticamente iguales, que durante toda la Biblia usted los encuentra interactuando con las personas o con los personajes más relevantes que aparecen en la Biblia, llevando mensajes a estas personas y también cuidando a la humanidad de peligros que puedan acaecerle al hombre. Por ejemplo, vemos el ángel Gabriel. El ángel Gabriel se le aparece a Daniel 500 años antes de Cristo, luego se le aparece a Zacarías anunciándole el nacimiento de Juan el Bautista, luego se le va a aparecer a María también anunciándole
el nacimiento de Jesús, y lo vemos también en Apocalipsis capítulo 5 versículo 11. Vemos, según Juan, el apóstol, el que había sido discípulo de Jesús, el escritor del Evangelio de Juan y de las cartas de Juan, que también es escritor del Apocalipsis, dice en el capítulo 5 versículo 11 que ve millones y millones de ángeles. No tenemos idea el número exacto de huestes celestiales, pero Juan ve millones. Era una gran cantidad que no se podía contar de esos seres que Dios ha creado. También hay otro grupo de ángeles, y son los que se han llamado a través de la historia, según los intérpretes o traductores de la Biblia, como los ángeles caídos. Aquellos que traicionaron a Dios, que escucharon la voz de Satanás, que se rebelaron contra Dios, y al rebelarse inmediatamente son desechados y pasan a formar parte como servidores del diablo. Ellos fueron expulsados del cielo junto con Lucifer. Satanás se rebela, invita a un tercio de ellos, que son los que le escucharon, y según la Biblia, un tercio de ángeles se rebelaron contra Dios y pasan a formar parte del séquito de rebeldes que Satanás tiene hoy en día a su servicio. Sin embargo, usted y yo, hermano y hermana, sabemos cuál será el destino de estos seres celestiales que se han rebelado. Hay un lugar que se llama el lago de fuego, Apocalipsis capítulo 20, que Dios, una vez que los ángeles se rebelan, Dios lo construye. Es un lugar de tormento, un lago de fuego que Dios construyó para el diablo y sus ángeles, aquellos que se rebelaron y que van a ir a dar ahí al final de los tiempos. Pero no van a ser los únicos inquilinos de ese lugar. Todo aquel hombre y mujer que muere en franca rebelión contra Dios hasta el último día de su vida, también irá a parar a ese lugar que había sido hecho solo para Satanás y para sus ángeles, pero que también ahí estarán millones de seres humanos que nunca quisieron aceptar al único y verdadero y eterno Dios. Los ángeles como tal, los ángeles como usted y también como yo, son seres creados. Ahora, si no tienen la misma sustancia corpórea como usted y como yo, porque son seres espirituales, sin embargo, tomaron forma humana, como lo vemos en algunos episodios de la Biblia, para poder comunicarse con los hombres, los ángeles, al igual que usted y yo, tienen libre albedrío. Dice la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los dejó encadenados en prisiones de oscuridad hasta el día de juicio. Dios le dio a los ángeles, igual que a usted y a mí, la posibilidad y el derecho de decidir. Dios no tiene a nadie amarrado ni a la fuerza. Es el hombre el que decide servirlo, reconocerlo como su Señor, como su Salvador, o no hacerlo. Es decisión de cada persona. Los ángeles también tuvieron ese chance. Un tercio decidió para mal, dos tercios decidieron para bien. Muchos de los que se rebelaron, dice el apóstol Pedro, se encuentran en este momento en prisiones de oscuridad. Hay muchos ángeles caídos trabajando incansablemente con Satanás para procurar, hasta donde sea posible, llevar todas las almas, posible, valga la redundancia, al infierno. Sin embargo, hay unos que se encuentran en prisiones de oscuridad, y cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, encontramos que muchos de ellos serán soltados en el final de los tiempos para venir a ejercer funciones específicas, desatándose toda la maldad que usted ni siquiera puede imaginarse. Mateo capítulo 25, versículo 41, ilustra lo que decíamos anteriormente. Jesús está hablando y nos dice: entonces me volveré a los de la izquierda y les diré: apártense de mí, malditos, al fuego eterno,
preparado para el diablo y sus demonios, o sea, los ángeles caídos. Quiere decir que en el lago de fuego estará Satanás, sus ángeles, el anticristo, el falso profeta, junto con todos aquellos hombres y mujeres que se rebelaron contra Dios. También estará la muerte y también estará el representante del reino de la muerte, que en este caso es el infierno. Muy dura la palabra del Señor, muy difícil de digerir, pero hermano y hermana, así es como está escrito. En cuanto a los nombres de los ángeles, cabe destacar que la Biblia solo menciona a dos ángeles por nombre. Menciona al arcángel Miguel y menciona al ángel Gabriel. Gabriel quiere decir hombre de Dios. Ese es el significado del nombre Gabriel. Y son los únicos ángeles que se mencionan con nombre. Cuando vamos al libro de los jueces, en el capítulo 13, versículos 17 y 18, dice la palabra del Señor: Manoah no sabía todavía que aquel era el ángel del Señor y le preguntó cómo se llamaba. Cuando todo eso se cumpla y el niño nazca, le dijo el ángel, Manoah es el papá de Sansón. Manoah le pregunta al ángel que cómo se llama. Porque dice Manoah, queremos decirle a todo el mundo que tú lo predijiste y así te mostraremos nuestra gratitud. El ángel trae una predicción a Manoah de que va a ser padre de un niño que se va a convertir en juez de Israel, que se va a llamar Sansón, que va a ser apartado para ser gobernador del pueblo de Israel. Y entonces Manoah está muy contento, quiere saber el nombre del ángel para agradecerle, para contárselo a todo el mundo. Sin embargo, el ángel le dice, no me preguntes mi nombre. Le respondió el ángel, es un secreto. ¿Por qué sería que Dios no quería que Manoah supiera cómo se llamaba ese ángel? Cuando vamos a Génesis capítulo 32, versículo 29, hay un caso muy similar y es un encuentro que tiene Jacob con un ángel. Jacob le pregunta al ángel, por favor, dime cómo te llamas. Jacob ha estado peleando toda la noche en Peniel con ese ángel. Pero el hombre le preguntó, ¿por qué me preguntas cómo me llamo? Le dice el ángel. Y en ese momento el hombre bendijo a Jacob. ¿Por qué no se conocen el nombre de estos ángeles? ¿O por qué solo conocemos el nombre de dos? Porque podía suceder exactamente lo que sucede en el acontecimiento del libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 8 y 9. Dice Juan es el escritor de Apocalipsis. Yo, Juan, vi y oí esas cosas y me postré para adorar al ángel que me las mostró. Podemos aducir ignorancia, podemos aducir asombro, podemos aducir excitación por parte del apóstol Juan. Pero el ángel le dice a Juan nuevamente, porque ya se lo había dicho en el capítulo 19, versículo 10. No lo hagas, no me adores, le dice el ángel. Yo soy un siervo como tú, como tus hermanos los profetas y como todos los que obedecen las palabras de este libro. Adora solo a Dios. Entonces, hermano y hermana, llegamos a la conclusión que ni Manoah, ni Jacob, ni otros que recibieron apariciones de ángeles, supieron el nombre de esos seres celestiales, porque Dios no quiere que nadie, absolutamente nadie, que no sea Él, reciba adoración, reciba honra y reciba gloria. El ser humano es increíble. Por la más mínima cosa, se hace un ídolo. Lo hemos estado viendo en el estudio de los 10 mandamientos, que desde ya le invito el próximo miércoles a las 8 de la noche vamos a terminar ese estudio de los 10 mandamientos. Nos quedan todavía los últimos 5 mandamientos por estudiar. Pero Dios no quiere que el hombre adore a ningún ángel. Se lo está diciendo el mismo ángel a Juan en Apocalipsis 22. Solo adora a Dios. Por eso es que no es tan relevante conocer el nombre de los ángeles como el ministerio que ellos
desempeñan a favor del ser humano. Secularmente hablando, el mundo como tal le puso nombre a algunos seres angelicales que no aparecen en la Biblia. Hay algunas doctrinas que han nombrado, por ejemplo, el ángel Rafael. Ese nombre no aparece en la Biblia. Y si no me aparece en la Biblia, para mí no aplica. Sin embargo, vuelvo a reiterar, hay doctrinas que han nombrado ángeles y apariciones de ángeles que no se encuentran en nuestro canon bíblico. El caso de Uriel, el caso de Raguel, el caso de Sariel, hay otro ángel que también se llama Rumiel. Ninguno de estos nombres de seres angelicales son bíblicos, no aparecen en la Biblia. Los ángeles como tales, hermano y hermana, tienen algunas características muy interesantes que quiero que veamos a continuación después de esta breve pausa en nuestro segundo segmento. Quédese con nosotros. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Para los hermanos que recientemente se incorporan a esta transmisión en vivo a través de su emisora web Vino Nuevo Radio y también en nuestro perfil de Facebook de Ministros de la Palabra, les saluda a su hermano en Cristo Marco Peña, hoy desarrollando el tema, el ministerio de los ángeles. Ese es el tema que estamos desarrollando hoy, es el misterio número 4 de los 11 misterios revelados que aparecen en las Sagradas Escrituras acerca de acontecimientos de los tiempos finales. Estamos hablando de los ángeles y del ministerio que ellos desarrollan principalmente como mensajeros de Dios a favor de los creyentes. Un ministerio que todavía hoy, aunque no es visible, en la invisibilidad de las cosas, se mantiene presente a favor suyo y a favor mío. Dentro de las características notorias que tienen los ángeles, una de ellas, hermano y hermana, es que los ángeles tienen limitaciones. Los ángeles están limitados. Yo no quiero dejar pasar por alto bendecir a todas aquellas personas que en esta noche nos han dado su preferencia, compartiendo con nosotros el mensaje de la palabra, que hasta todos ellos llegue una bendición de lo alto. Ese tiempo que usted está invirtiendo en la palabra va a redundar en mucha bendición para su propia vida. Mateo capítulo 24, versículo 36 nos habla acerca de las limitaciones que tienen los ángeles. Dice el versículo 36: ahora bien, está hablando Jesús, nadie, ni siquiera los ángeles, saben el día ni la hora del fin. Solo el Padre lo sabe. Vean qué increíble. O sea, los ángeles no necesariamente lo saben todo. El día, la hora y la fecha de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo, ni siquiera los ángeles la conocen. Ellos están limitados en cuanto a conocimiento, en cuanto a acción. Así ha sido establecido por Dios con esas criaturas. Muy hermoso también algo que ellos efectúan dentro de sus muchas funciones que tienen. Dice Lucas capítulo 15, versículo 10. Y el mismo Jesús lo está contando, hermano y hermana. Y si Jesús lo está diciendo, tenemos que creerle porque Él está en ese momento con ellos. Estuvo antes de su primera venida a la tierra y Jesús sabe de lo que está hablando. Y en Lucas capítulo 15, versículo 10, Jesús nos dice que los ángeles hacen fiesta cada vez que una persona se convierte. Gloria a Dios. Lucas 15:10.
De la misma manera, los ángeles de Dios hacen fiesta cuando un pecador se vuelve a Dios. Por cada alma que entra al redil del pastor de pastores, los ángeles hacen una fiesta. Hay una gran algarabía, hay una contentera enorme, porque es una alma más que se le ha arrancado al infierno. Ahora que está ese tema del género, este asunto tan aberrante, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con estos asuntos del género humano, la Biblia a mí me dice que el ser humano puede tener solo uno de dos géneros, o masculino o femenino. La Organización de las Naciones Unidas hoy habla de 112 géneros, orientaciones de géneros. Yo me quedo perplejo porque yo cada vez estoy más convencido que la segunda venida del Señor cada vez está más cerca. Estamos entrando en una serie de aberraciones en cuanto a lo que es el tema de la sexualidad y principalmente lo que es orientación de género. Y eso es algo que tenemos que tener, hermano y hermana, muchísimo cuidado. La Biblia dice hombre y mujer. Sin embargo, en el tema de los ángeles, si tenemos que definirlo de alguna manera, los ángeles son asexuales. No podemos decir que los ángeles son hombres, aunque los hemos visto en los diferentes acontecimientos que han aparecido en la Biblia como personificados, como varones. Como varones, ellos toman se presentan físicamente, se transforman como seres humanos en figura de hombres. No podemos decir que son hombres, machos, masculinos. Los ángeles son asexuales, pero también son superiores a los hombres. El hecho que se hayan materializado como varones, no son hombres. Vemos interesantemente también que cuando nos hemos referido a Dios, o la Biblia se refiere a Dios o a su Hijo, también siempre se ha hablado en masculino. Pero en el ámbito espiritual existe lo que se llama asexualidad. No hay una definición de sexo para esos seres celestiales como tal. Hebreos capítulo 12, versículo 7, nos dice: por un poco de tiempo lo hiciste algo menor que los ángeles. Está hablando de el ser humano. Pero lo coronaste de gloria y de honor. Quiere decir que los ángeles son superiores a los hombres. Hebreos capítulo 12, versículo 7 lo dice. Son superiores a los hombres. Pero los ángeles son o han sido puestos para servirlo a usted y para servirme a mí. Entonces su superioridad tiene una limitante y más bien es utilizada por Dios en favor suyo y en favor mío. Sin embargo, no podemos olvidar que sobre los ángeles y sobre todo ser creado existe alguien más superior, y ese es nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 1, versículo del 2 al 4 dice: a él, hablando al Hijo de Dios, el Señor lo hizo heredero de todas las cosas, y por medio de Cristo, Dios creó todo el universo. Por medio de Cristo todo ha sido creado. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de su ser y el que sostiene el universo con su palabra poderosa, dice el escritor de los Hebreos. Y después de haber realizado la purificación de los pecados, nuestro Señor Cristo Jesús se sentó a la diestra de Dios en el cielo. Una vez que ha hecho la labor que había venido a este mundo a realizar, que era purificar sus pecados y los míos a través del lavamiento de todas nuestras manchas con su sangre preciosa. Entonces, una vez que ha consumado esa tarea, fue inmediatamente y se sienta a la derecha de Dios en el cielo. Y por eso dice el escritor de los Hebreos: así llegó a ser superior a los ángeles,
en la misma medida en que el nombre que recibió es superior al de ellos. No hay elemento comparativo de nada creado con nuestro Señor Jesús. Él está sobre todo lo creado y los ángeles no escapan de ello. Por eso tenemos que tener totalmente claro que hay una gran diferencia entre el Hijo unigénito de Dios, su único Hijo. Recuerde que usted y yo, como seres humanos y creyentes, hermano y hermana, somos hijos adoptados, como lo fue la nación de Israel. Dios solo tuvo un Hijo, y ese es Jesucristo. Y el escritor de los Hebreos, en el capítulo 1, nos continúa diciendo que hay una grandísima diferencia entre el Hijo y los ángeles. En efecto, dice el escritor de los Hebreos, Dios jamás le dijo a ningún ángel, tú eres mi Hijo, y hoy mismo te he formado. Y en otro pasaje dice, yo seré su Padre, y él será mi Hijo. Cuando Dios trajo a su primogénito al mundo, dijo, adórenlo todos los ángeles de Dios. Y en cuanto a los ángeles, dijo, él hace que sus ángeles sean mensajeros y que sus servidores sean como llamas de fuego. Entonces no hay elemento comparativo entre Cristo y los ángeles. Cristo es superior a los ángeles, los cuales han sido llamados y ordenados a que adoren a Jesús. Como decíamos en un principio, los ángeles son seres celestiales servidores, son siervos. El mismo escritor de los Hebreos en el capítulo 1, versículos 13 y 14 nos dice, ¿acaso Dios le dijo jamás a un ángel, siéntate a mi derecha hasta que coloque a tus enemigos bajo tus pies? ¿Acaso no se dedican todos los ángeles a hacer dos cosas importantes, dice el escritor de los Hebreos? Uno, a servir a Dios. Esa es la tarea número uno encargada a los ángeles, servir a Dios. Y luego la segunda tarea, dice el escritor de los Hebreos, ¿acaso no los envía Dios para que ayuden a los que recibirán la salvación? Entonces, Hebreos capítulo 1, versículos 3 y 14, delimita funciones específicas que cumplen esos seres celestiales. Número uno, servir a Dios. Número dos, y esto tiene que ver con usted, y tiene que ver conmigo, y es que los ángeles todavía hoy, en el siglo XXI, están prestos, dispuestos, listos, animados e instruidos para ayudarnos a todos aquellos que hemos recibido la salvación de hoy. ¿Y cómo nos ayudan? De muchísimas maneras, en dimensiones desconocidas que usted y yo, hermano y hermana, ni siquiera se nos ocurre imaginar. Hay situaciones en otras dimensiones alrededor suyo y mío. Hay grandes batallas espirituales. Satanás tratando de hacerle daño a usted, enviando a todo su séquito para dañarlo. Y es increíble cómo también Dios envía a seres celestiales a ayudarle a usted y se realizan grandes luchas en dimensiones desconocidas a su favor y a mi favor. Y los ángeles están llamados a ese tipo de tareas. Con relación a Dios, los ángeles lo alaban y lo adoran. El Salmo 148, versículo 1 y 2 dice, alaben al Señor desde los cielos. Alaben al Señor desde las alturas, alábenlo sus ángeles todos, todos sus ejércitos. Vean qué hermoso, los ángeles sirviéndole a Dios a través de la alabanza y de la adoración. Leíamos ahora en Isaías capítulo 6, versículo 3, en un gran coro antifonal. Antifonal quiere decir unos primero y otros después. Los serafines cantan, santo, santo, santo es el Señor. Todopoderoso, toda la tierra está llena
de su gloria. Los ángeles se regocijan en la creación y también sirven a Dios. Cuando vamos al libro de Job, en el capítulo 38, versículos 6 y 7, dice: ¿En qué se apoyan las bases de la tierra? ¿Quién puso piedra angular mientras las estrellas de la mañana, que es símbolo de los ángeles, cantaban unidas y todos los ángeles clamaban de júbilo? Vemos nuevamente a los ángeles sirviendo a Dios a través de la alabanza y la adoración. Bendigan al Señor ustedes sus ángeles, sus poderosas criaturas, que escuchan y cumplen cada uno de sus mandatos. Alaben al Señor todos sus ejércitos, siervos suyos, que cumplen su voluntad. Los ángeles tienen la total claridad de para qué han sido creados y ejecutan en un 100% con eficacia y eficiencia aquello que Dios les ha mandado. Sin embargo, en el final de los tiempos, los vamos a ver ejecutando tareas importantísimas y siendo utilizados por Dios como instrumentos de su juicio al final de las cosas. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 dice: Entonces vi a cuatro ángeles que parados en las cuatro esquinas de la tierra detenían los cuatro vientos para que esos no se desataran sobre la tierra, el mar y los árboles. Estamos en Apocalipsis 7. Hay cuatro ángeles que están listos, que están prestos, deteniendo vientos en los cuatro puntos cardinales para que no se desaten sobre la tierra, sobre el mar y sobre los árboles. Muchos ángeles tendrán bastante trabajo conforme se vaya acercando el final de los tiempos. También los vemos en Apocalipsis capítulo 15, versículo 1, cuando dice: Y vi aparecer en el cielo una señal grande y maravillosa, siete ángeles a los cuales se les encomendó la tarea de llevar a la tierra las siete plagas finales con las cuales la ira de Dios quedará satisfecha. Apocalipsis nos habla desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18 de una serie de eventos que se van a ir desencadenando. Me habla de siete sellos, me habla de siete trompetas y de siete copas. Los que han tenido la oportunidad de estudiar Apocalipsis, vemos el gran trabajo que los ángeles hacen en el desarrollo de muchos de estos acontecimientos. Lo que está mencionando el capítulo 15 es cómo se desata la ira de Dios sobre el mundo impenitente y cómo hay siete ángeles que tienen siete copas y en cada copa ira de Dios sobre toda la humanidad que no ha querido arrepentirse y va a terminar muriendo en franca rebeldía en esos tiempos. Con relación a Cristo, los ángeles tuvieron un gran trabajo predicando y anunciando el nacimiento de Jesús. Cuando vamos a Mateo capítulo 1, versículo 20, dice que mientras pensaba esto, hablando de José, el esposo de María, José se queda dormido y un ángel se le aparece en sueños y le dice: José, hijo de David, no temas casarte con María, porque el hijo que llevas en las entrañas lo concibió ella del Espíritu. Los ángeles participaron activamente hace 2000 años anunciando y prediciendo el nacimiento de Jesús. Cuando Jesús nace, Lucas capítulo 2, versículo 10 y 11, un ángel se le presenta a unos pastores que están pastando los rebaños en las vigilias de la noche y les dice: No tengan miedo, le dice ese ángel a los pastores, les traigo noticias que los va a llenar de gran alegría, buenas noticias para todo el pueblo que se va a alegrar porque hoy ha nacido en la ciudad de David su Salvador, que es Cristo el Señor. También, de una manera muy hermosa, muy solidaria, los ángeles ayudaron a Jesús en algunas ocasiones durante su ministerio terrenal. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, versículo 11, después de que el diablo tienta a Jesús en el desierto, dice que los ángeles llegaron a atender a Jesús. Después de su bautismo, Jesús pasa 40 días en el desierto, donde no come, donde está siendo constantemente tentado por Satanás, y una vez que pasa todo ese tiempo, llegaron ángeles ministradores a atender a Jesús. Mañana, lunes, vamos a estar
en la continuación del megatema Hablemos de Jesús. Y precisamente mañana vamos a hablar acerca de las tentaciones de Jesús en el desierto, una vez que Juan el Bautista le bautiza. Lucas capítulo 22, versículos 43 y 44 también nos habla cuando nos dice que un ángel del cielo se le aparece a Jesús para darle fortaleza. Lo ubico en el acontecimiento. Jesús está en el huerto del Getsemaní, a punto de ser arrestado, está sufriendo, está imaginando todo el horror que va a recibir por causa de sus pecados, amado hermano y hermana, y por causa de mis pecados. Y dice que sudaba, su sudor era como grandes gotas de sangre. Entonces, en esos momentos de aflicción, donde está más solo porque sus discípulos lo han abandonado, es cuando un ángel del cielo, Lucas 22:43, se le aparece para darle fortaleza. Estaba tan angustiado, Jesús, dice el pasaje, que se puso a orar con más intensidad y su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Médicamente o científicamente hablando, eso se conoce como hermatidrosis, lo cual es que los poros de la piel se abren y permiten que flujo sanguíneo sale del cuerpo, y precisamente eso es lo que sucede. Ha sido demostrado que en grandes agonías este fenómeno físico sucede en el cuerpo humano. No nos imaginamos el gran dolor, la tristeza, el sufrimiento, la agonía, lo que Jesús podía estar pasando en ese momento, y Dios en su gran amor envía un ángel para darle fortaleza. También vemos a ángeles en la resurrección de Jesús rodando la piedra y anunciando la resurrección de Cristo. Mateo capítulo 28, un ángel del Señor acababa de descender del cielo y mueve la piedra y se sienta sobre ella y tiene una conversación con las mujeres. La piedra no se mueve para que Jesús salga. Jesús ya había salido, ya había resucitado, ya no estaba ahí. El ángel mueve la piedra para que las mujeres pudieran ver que Jesús estaba resucitado. También en la resurrección de Jesús vemos también a los ángeles trabajando de una manera importante. Cuando venga el arrebatamiento de los creyentes, el apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 18, que los ángeles, dice, van a estar muy presentes en la resurrección de los creyentes, y también dice que en el arrebatamiento, la última generación de hijos de Dios, los que no mueran, sino que sean transformados, también van a ascender, y los ángeles también van a estar participando de este gran evento. En la segunda venida de Cristo, el apóstol Pablo también nos dice que van a tener gran participación, poderosos ángeles. Dice, eso será cuando el Señor Jesús venga del cielo en su segunda venida y castigue a los que no conocen a Dios. Vendrá con poderosos ángeles a castigar a todos aquellos que se rebelaron contra Dios. Los ángeles van a participar, hermano y hermana, también en la separación de los justos y los injustos. Jesús dice en Mateo que Él enviará a sus ángeles para arrancar, dice, del reino a los que tientan a los demás. Los ángeles van a separar a unos y a otros. El Señor va a recoger a los suyos y los ángeles van a terminar quemando, o según la ilustración, van a estar quemando toda la hojarasca, todo lo sucio. Todo eso va a ser quemado y los ángeles son los que van a ser llamados a hacer esta labor. En cuanto a la iglesia, hermano y hermana, los ángeles han participado. Usted lo ve en el libro de los Hechos, trayendo respuesta a las oraciones. Es hermoso cómo también los ángeles trabajan en el proceso de ganar almas al Señor. Cómo ellos participan, cómo dan también aliento en tiempos de peligro, cómo han hecho acompañamientos también en momentos muy difíciles. El apóstol Pablo recibió también de parte de ellos mucha ayuda. Ahora, es cierto que esos mensajeros angelicales tal vez ya no se muestran de una manera visible hoy en día. Sin embargo, igual que en el pasado, son seres celestiales que están a favor de los hijos e hijas de Dios. Aunque estén invisibles, siempre están protegiéndonos
son enviados por Dios, siempre estarán presentes. Salmo 91, 11, porque Él, hablando de Dios, ordena a sus ángeles que te protejan por donde quiera que vayas. Hermano y hermana, hasta tienes el privilegio de contar con seres angelicales y celestiales para tu protección, enviados por nuestro Señor y Salvador. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hemos podido estudiar, leer en esta noche, por lo que hemos podido aprender. Gracias por tus ángeles. Gracias, Señor, por el servicio que ellos prestan para cada uno de nosotros. Gracias por ese ministerio tan importante. Ellos nos enseñan también a nosotros a servirte, a honrarte, a glorificarte, a tenerte como nuestro único y suficiente Salvador. Te alabamos por tu misericordia, Señor, y porque también sabemos que ellos están a nuestro favor, trabajando, Señor, con aquellos que han heredado tu salvación. No nos cansamos de honrarte y de glorificarte cada día por todas tus maravillas en favor de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Le bendigo en esta noche, hermano y hermana. Quédese con nosotros en su emisora web Vino Nuevo Radio. Mañana lunes, 8 de la noche, hablemos de Jesús. Mañana estaremos siguiendo los acontecimientos de la vida de Jesús. Nos corresponde mañana ver las tentaciones de Jesús en el desierto. Así es que desde ya le estoy externando nuestra más cordial invitación. Lo bendigo en este inicio de semana, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré. Un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.